Ferijar. Capítulo 17. Conmocionó a la sociedad de Estambul. El hijo del famoso empresario de la vida nocturna de Estambul, Emir Sarrafoglu, tuvo un accidente de auto con la hija del hombre de negocios Adnan Hezgin, Hande Hezgin. El hecho de que aún no hay declaraciones formales sobre su estado ha desatado una serie de rumores. Muchos están preocupados por la vida de Sarrafoglu y Hezgin. ¿Es él, el dueño del auto que choqué? Que Alá lo proteja. Su vida está en peligro. Tuvo un accidente con su novia. ¡Hija! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Ferija, hija! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Hija! ¡Ayúdenme! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Uralda! ¡Abre la ventana! ¡Ábrela! ¡A un lado! ¡Que le dé aire a Ferija! ¡Hija mía! ¡Está enferma! ¡No, no! ¡Solo tenía hambre! ¡No ha comido! ¡Será! ¡Debemos llevarla al hospital! ¡Por Alá! ¡Ferija! ¡Ferija! ¡Esto es lo que sucede si mi hija no come! Mamá, la llevamos al hospital. Le llamaré a Jalil. ¡Ay! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Dejen que respire! ¡Que respire! ¡Hija! ¡Ferija! ¡Hija! ¡Ferija! Sí, Nehir. ¿Localizaste a Hande? Sucedió algo terrible, Koray. Hande y Emir. ¿Qué le sucedió a Hande y a Emir? ¡Anda, habla! Tuvieron un accidente. ¿Un accidente? Están heridos. Es muy grave. Sala de urgencias. Thank you.
¿De dónde salió ese maldito auto? ¿Por qué ese hombre tuvo que cruzarse en el camino de mi hijo? ¡Se ha convertido en la pesadilla de mi hijo! Nos destruyeron. Eso fue lo que hicieron. ¿Erika? ¿A dónde vas? Me voy, mamá. No puedes salir, entiende. Dije que me voy, mamá. Vas a ir a verlo, al dueño del auto, ¿ah? Todas tus mentiras eran por él. Ya te dije que me voy. No vas a ningún lado. No me fui cuando me golpeaste. No me fui cuando dijiste que no iría a la escuela. No me fui cuando me dieron este anillo. Esta vez me iré. Ven, detente, regresa. No puedo, mamá. Entiende. ¿Cuándo te has detenido, Feriha? ¿Cuándo lo has hecho? No contesta. Unal no responde a mis llamadas. Khan, mi pequeño, mi hermoso hijo. Vamos, hijo, deja que te lleven a casa. No, hasta que despierte. Está bien, sí. Te avisaré cuando eso ocurra, te lo prometo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hijo, por favor. Khan. ¿Qué tienes? Yo... Anda. Ven. Rifat, por favor, llévate a Khan a la casa. Me quedaré aquí. No lo haré. No puedo dejarte sola. No estaré sola. Unal llegará en cualquier momento. Claro. Si alguna vez decide contestar su teléfono. Rifat, por favor. Si te preocupas por Khan, también tienes que pensar en tu propia salud. Ve a casa y descansa. Yo me quedaré aquí. No puedo dejar a mi hijo. Canán. Ay, su... Canán. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Nuestros hijos... No sé qué decirte. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. No llores. Mírame, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¡Vamos, deja de llorar! ¡No hay por qué llorar! ¿Escucharon todos? ¡No hay por qué llorar! ¡Por favor, deja de llorar, Negir! ¿Qué? Emir Sarrafoglu sufrió un accidente. No puede ser. No. No puede ser, no. Es mentira. ¿Cómo? No. Por favor, no. No. No, no. ¿Kansu? ¿Kansu? Kansu, ¿qué pasa, cariño? Emir tuvo un accidente. ¿Quién es Emir?
¡Kansu! ¡Tuvo un accidente! ¡Kansu! ¿Quién es Emir? ¡Kansu! ¡Salem! ¿Quién es Emir? ¡Haldun, espera! ¡Cayeron a nube en la noche y está muy grave! ¡Kansu, contrólate! ¡Kansu! ¡Papá, no lo entiendes! ¡Está muy grave! ¡Tranquila! ¡Kansu! ¿Qué hacemos? No sé. ¿Kurai? ¿Ya tiene noticias? ¿Están en cirugía? Así es, Ferija. Se quedará dormida pronto. Ya le di la medicina. Anda. No cierres. Déjala abierta. Sanem, ¿cómo conoció Kansu a Emir Sarrafoglu? De hecho, no lo conoce. Te contaré algo de la vida de tu hija. ¿Alguna noticia? No. Tenemos que esperar a que termine la cirugía. ¿Qué dices? ¿Cómo que no saben? ¿Por qué no dicen algo? ¿Ferija? ¿Kan? No te asustes, mi hermano va a estar bien. No lo estoy, cariño. No estoy asustada. Aizun, vámonos, Kan está muy cansado. ¿Por qué no lo entiendes? Ya te dije, no puedo dejar a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Aizun, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde has estado, Unal? ¿Dónde estabas? ¡Te llamé tantas veces! ¡No lo escuché! ¡No escuchaste! ¡Nunca escuchas el teléfono! ¿Pero qué te pasa ahora? ¿Qué hice? Tú, siempre tú. Es tu culpa, Unal. Todo es por ti. No sabes nada de Emir. No sabes nada sobre tu hijo. Aizun, que no te sorprenda, cálmate. ¿Qué has dicho? Yo te diré lo que es sorprendente. ¡Unal, Unal, tranquilo! ¡Ya basta! Está bien, Unal, vamos a dar un paseo. Ven.
¿Será? Te despiertas fácilmente. ¿No puedes dormir? Solo estoy pensando. Risa. Solo hemos hecho un pago del auto, ¿verdad? También te preocupa eso, ¿verdad? No pudimos pagar nuestra deuda. Seguirá sobre nosotros. Si por desgracia él muere. Alá no lo quiera. El chico es muy joven. No va a morir. Que Alá nos dé fuerza. Y a él. Necesitamos la fuerza para poder pagar nuestra deuda. También eso es lo que espero. Duerme, anda, ya. Aizun, no seas tan necia y ven con nosotros. Ya hablamos de esto, Rifat, y no volveremos a hacerlo. Khan, cariño. Madre, yo también quiero quedarme. Khan, escucha. Mira, ya hablamos de esto. Hicimos un trato. Me lo prometiste. Tienes que irte a casa con papá. Y además, ¿sabes que tu hermano se pondría muy triste si te viera aquí sin dormir? ¿Quieres que tu hermano esté triste? No. Entonces ve. Khan, ven, hijo. Te amo tanto. Adiós. Buenas noches. Aizun, lo lamento mucho. Estoy muy arrepentido. ¿Esperas que sienta lástima por ti, Unal? No vengas a confesarme tus pecados. Nuestro hijo se pondrá bien. Siempre es lo mismo, ¿no es así? Nunca escuchas nada de lo que digo. Solo repites las cosas que te has memorizado. Aizun, no digas eso. Nuestro hijo se... Nunca has tratado a Emir como tu hijo, Unal. ¿No lo entiendes? Nunca has estado ahí para él. Solo es el heredero de tu gran imperio. Eso es todo. Tu seguro para el retiro. Tu inversión. Pero nunca has sido tu hijo. Nunca has sido un padre para él. Solo compartes el trono de tu gran imperio. Eso es todo. Bırakın
süre daha tanıdık değil bana. Vamos, vístete rápido, deprisa. Mamá, ¿se levantó Farija? ¿Será? Sí. Ve a ver a Farija. Yo creo que la llevaremos con el doctor. ¿Por qué? Deja que duerma y que descanse. Pregúntale, para que Jalil no espere en vano. ¿Pero qué les pasa? ¡Levanta eso! ¡No es tu asunto! Eso estoy haciendo. ¿Por qué no vas a verla? Para que esté tranquilo, tengo que ir a trabajar. Risa, está durmiendo, déjala descansar. Homer, ve a ver a tu hermana, por favor. No está aquí. Buenos días. Farija, ¿por qué saliste sin avisar? Hola, papá. Me desperté temprano y fui a hacer algunas de tus labores. No debiste molestarte, hija. No salgas sin avisar. Está bien. Estaré en mi habitación. Ayer no quisiste ir al hospital. Deja que te llevemos hoy, Farija. No, papá, no es necesario. Solo descansaré un poco. ¿No vas a ir a clases? Anda, ve a descansar. Descansa. Homer, vístete. Nos vemos. Suerte en la escuela. Ya trajeron los periódicos, Khaldun. No tocaron el timbre, pero ahí los dejaron. Kansu no tiene que ver esta noticia. Mira esto, fue un accidente muy serio. Mira cómo quedó el auto. Y son tan jóvenes. Espero que se recuperen pronto. Me llevaré la computadora de Kansu, Sanem. No quiero que vea las noticias en internet. ¿Por qué no me contaste de esa obsesión de Kansu, Sanem? No exageres, Khaldun. Es un enamoramiento de adolescente. Es su admiradora secreta. ¿No te das cuenta, Sanem? No parece una admiración normal. Solo está preocupada. Ya sabes cómo es Kansu. Es extremadamente sentimental. Sí, así es ella. Y esta clase de admiración es lo último que necesita. Cuídala, Sanem. Está perdiendo el control. Qué bueno que tenía sus pastillas. Se despertará tarde. Tengo que ir a la junta de Pelin en la escuela. ¿No puedes ir otro día? ¿Qué dices, Khaldun?
Es una junta. Le diré a Tulín. Ella vendrá a cuidar a Kansu a la casa. No me tomará más de una hora. ¿Ferija está enferma? ¿Así es? No es nada importante. Necesita descansar. No pasa algo malo, ¿verdad? No. ¿Por qué? Nada. Quería saber. Voy a salir un rato. Está bien. Dámelo. Llámame por cualquier cosa. Estaré pendiente de Ferija. Está bien, no te preocupes. Aquí estaré, ocúpate de lo tuyo. Está bien, está bien. No irás a ningún lado. Ya nadie puede prohibirme nada. No saldrás. Estás cansada. Tienes que dormir o te enfermarás. ¿Entiende? Ferija. ¿Está mejor? Dime. Lo estará. Se pondrá bien, lo sé. Todo lo que te ha sucedido, hija. Todo por ese chico. El dueño del auto, ¿no es así? Mamá, ¿cómo puedo explicártelo? ¿Lo entenderías si lo hiciera? ¿Me creerías? ¿Crees que lo haría, Ferija? ¿Eh? ¿Supones que te creería? Él no sabe quién eres tú, pero tú sí sabes quién es él. ¿Sabes que es el dueño de ese auto? ¿Sabes de los problemas que nos ha causado? Él no hizo nada, mamá. No le dio el auto a Mehmet para que lo robara. ¿Y después qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Eh? ¿Qué haces ahora sabiendo todo esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde te llevará todo esto, Ferija? No lo sé, madre. No lo supe en el principio. No lo sé ahora y creo que nunca lo sabré. Solo sé que ahora debo estar a su lado. Sé que sufrirás, Ferija. Sufrirás. Eso lo sé bien. Kanan, ahora voy para allá. No puedo creerlo. ¿Entonces están en terapia intensiva? ¿Es tan grave? No lo sé, cariño. Kanan está hecha pedazos. No pudo decirme. Sabré más cuando llegue ahí. Mamá, déjame ir. Claro que no. Irás a la escuela. Llámame cuando salgas y ya veremos. ¿Está bien? Me siento muy mal. ¿No dijo algo más? ¿Qué les han dicho los doctores? Eso es lo que averiguaré, Lara. Kanan no estaba en condiciones de hablar. Anda, vamos. Yo te llevaré a la escuela. Déjame ir, mamá. Si no, me sentiré culpable. Qué bueno que te sientas así, Lara. Mira, ya no me pidas que te compre una motocicleta. Lara, ¿ya viste qué peligrosos son los autos? El peligro es mi deporte. Vamos, Lara. Cariño, hablé con Tulín, pero desafortunadamente no puede. No sé qué hacer. Tengo que salir. ¿Puedes quedarte con Kansu? ¿Ah, sí? Está bien. Nada puedes hacer. Gracias. Adiós.
Sí. Muy, 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 muy triste. Es tan joven. Que Alá le dé paciencia a su madre. Me imagino cómo debe estar la señora Canán. Debe estar triste. Sí, sí. Está bien, puedo ir a verte por si necesitas algo. Puedo ayudarte con algunos encargos. Iré al mercado, ¿está bien? ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, ten paciencia. Hablamos después. Nos vemos. Ay, 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 ay. Que Alá le dé paciencia a su madre. Qué triste es. ¿Será? Ay. Diga. Será. Tengo que salir, pero Kansu se tiene que quedar. ¿Tú podrías quedarte aquí solo una hora? Ahí viene el doctor. ¿Cómo están, doctor? Monitoreamos al joven Emir. Sigue en terapia intensiva. Sus signos vitales son estables y no tenemos que utilizar aparatos. ¿Entonces se recuperará? ¿Qué está diciendo exactamente? En una condición crítica, pero mejora. Mañana lo llevaremos a su habitación. ¿Y mi hija? ¿Cómo está mi hija? Mantendremos sedada a su hija por unos días. ¿Cómo que sedada? Tienen que despertar a mi hija, tienen que despertar. Cálmese, señora, por favor. Tenemos que mantenerla así porque necesita un aparato respiratorio. Mañana le practicaremos una tomografía para evaluar su condición. ¿Qué significa? ¿Qué dijo? Lo siento, su hija continúa en una condición crítica. ¡Canán! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Canán! Llévela a una sala de emergencias. Coray, no te preocupes. Jandé no se rendirá tan fácil. Farija, ¿sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Me dijo que me odiaba. Sí, Gunse. Claro, estamos en el hospital. Ya salieron de cirugía. El doctor nos dijo que Emir mejora. Pero Jandé aún sigue en condición crítica. ¿Coray? ¿Cómo crees? ¿Kansu? ¿Ya despertaste? Han dicho algo en las noticias. ¿Y mi computadora? Tu papá se la llevó para formatearla. Pregunté si había algo en las noticias. No lo sé. No he encendido la televisión. Pues hazlo. ¡Kansu! ¡Kansu, tranquila! ¡Tranquila! Nos asustaste mucho anoche. ¿Está muerto? ¿Sí? Emir Sarrafoglu está muerto y no quieren decírmelo, ¿verdad? Kansu, espera. Nadie se ha muerto, Kansu. Es solo que no queremos que te preocupes. Enciende la televisión y compruébalo. Kansu, claro que fue un accidente terrible, pero no es un asunto que sea de nivel nacional. No es el presidente. No dan noticias todo el día. Tengo que encontrarlo. ¿A qué hospital lo llevarían? Necesito buscarlo en internet. La computadora de Pelin. Kansu, escucha. Tendré que salir pronto. Iré a la escuela de Pelin, pero será... Ah.
Siento que voy a desmayarme. Lara, insististe en estar aquí. Tenemos que controlarnos, ¿está bien, hija? No quiero que te pongas a llorar. No será bueno para Canaán. Vamos. Hola. ¿Qué tal, Canaán? Hola. ¿Estás bien? Todo esto terminará pronto. Lo sabes, ¿verdad? Estarás bien. Así será. Tuvieron que darle un tranquilizante. Voy a bajar si te quedas con ella. Está bien, estaremos aquí. Que te mejores, Canaán. Espero que Emir se recupere pronto. Gracias. ¿Ese no era un alza, Rafoglu? Canaán, ¿quieres algo? ¿Café o té? No. No, no quiero nada. Solo quiero a mi hija. Oye, esperaré afuera. Está bien, cariño. Canaán, por favor, cálmate. Tranquila, acuéstate. Jande se recuperará, lo sabes, ¿verdad? ¿La has visto? Acaban de dejar entrar a Canaán. Creo que solo la familia puede entrar. Deberían dejarte entrar. Eres quien está siempre con Jande. Será bueno que estés cerca. Gracias. ¿Sí? ¿Podemos entrar a terapia intensiva? Muy bien, sí, gracias. Le diré a Ferija y a la mamá de Mir. Será. Muchas gracias. De nada. Kansu está en su habitación, Será. Recibió malas noticias. Tuvo una noche difícil. Le dimos medicina. Hacía mucho tiempo que no tomaba algo, así que tal vez pueda afectarla. Y no me gustaría dejarla sola. Solo quédate aquí, ¿está bien? Claro, sí. De todas formas, yo regresaré con Pelin. Sí, bien. Majestad, me disculpo por la espera. Por favor, es un honor estar en su palacio y un placer verlo otra vez. Quiero presentarle a mi hijo, su Alteza Real, el Príncipe Liam. ¿Será que estás haciendo aquí? La señora Sanen tuvo que salir. Este arco y esta flecha. ¿Quieres que te prepare algo? El arco. Emir tuvo un accidente grave. Como su padre. La flecha. No sé cómo está. No. Thank you.
Me estoy volviendo loca aquí, Sera. No puedo saber nada. ¿Quién era la chica que estaba con él? ¿Es su novia? Ni siquiera sé eso. No, no es su novia. ¿Cómo lo sabes? Tiene 23 metros de diámetro. Escuché que lo dijeron en las noticias. Ella es una amiga de la familia. Todos dicen algo diferente. Así es. Alguien hasta tuiteó que había muerto cuando sucedió el accidente. Que Alá no lo permita. Nadie lo entiende. Y es que tal vez no lo conozco, pero me siento tan cerca de él que siento como si estuviera junto a mí, como si viviera en el apartamento conmigo. Tú te sientes mal por mí, ¿verdad? Debes pensar que yo estoy loca. Que estoy así por un chico que ni siquiera conozco. Sanem piensa igual. Todos piensan así. No, no. Ay, ay, ¿por qué pensaría eso? Claro que no es así. Por favor, ya no llores, cariño. Ese chico es muy valiente. Se repondrá, Kansu. Tranquila, sí, tranquila. No seas tan severa. Ya tuve que pasar por ese dolor una vez, Sera. ¿Entiende? Vi cuando mamá moría. Y otra vez siento ese miedo. Personas de la sociedad de Estambul se han acercado al hospital para obtener información sobre la salud de Emir Sarrafoglu y Handeh Hezgin. Ay, que Alá tenga piedad de ellos. Conozco ese hospital. ¿Qué es lo que vas a hacer? He intentado averiguar en qué hospital está desde esta mañana. Oye, Kansu, regresa. No te dejaré salir. Mi bebé. Mira cómo duermes. Como el día en que naciste, hijo mío. Emir, tú me necesitaste y ahora te necesito. Despierta, cielo, quédate con nosotros. Emir, despierta. Despierta, hijo. Unal. Está durmiendo. Duerme como un bebé. Señora, no me dejarán entrar a verlo, ¿verdad? Creo que si supieran el bien que le harías, te dejarían hacerlo. Vamos. Hablaré con el doctor. Estoy segura que va a entender. Ya le hablé de ti. Y le dije que estás aquí.
Anda, ve a cambiarte rápido. No lo hagas esperar más. Anda. Muchas gracias. Cámbiate. Espera, por favor, no puedo dejarte salir. ¡No puedes irte! ¡Espera! No puedo esperar a tener noticias, Hera. Tengo que ir. ¿Pero a qué vas? ¿Qué vas a hacer ahí? No te dejaré. Le dije a la señora Sanem que te cuidaría. ¡No te dejaré! Sanem no puede decidir por mí. Por favor, llámala, señora Sanem. ¡Anda, hazlo! ¡Llámala! ¿Por qué crees que haría eso, Hera? Entonces yo la llamaré. No lo harás. Kansu, me pones en una situación difícil. No, por favor, tienes que entender. ¡Hazte un lado! No, espera. ¡Espera, Kansu! ¡Kansu, espera! ¡Por lo menos deja una nota, Kansu! No, no te atrevas. No dejes nada. ¡Espérame! ¡Voy contigo! Ferija, ¿por qué siempre apagas tu teléfono? Ay, un papel. Aquí escribiré. Vamos. Apagado. ¿Qué dijiste? Ferija, apagó su teléfono. Llamé a tu casa y no contestó. Tal vez esté dormida. ¿Y por qué no contestó el teléfono? ¿Qué? ¿No está en la casa con su madre? No me siento muy bien con esto. Es una situación extraña. No sé nada de mi novia. ¿Quién soy yo para decir algo? Lo siento, Mehmet. No quise incomodarte. Mira, sabes lo mucho que te aprecio. Me diste trabajo, y te lo agradezco. Ferija es mi hermana, ¿entiendes? Con el asunto del compromiso, estoy tenso. ¿Y si sucediera algo malo entre ustedes? ¿Por qué crees que eso pasaría? ¿Acaso sabes algo? No, yo solo... Nada malo va a suceder, Mehmet. Nos dimos los anillos e hicimos los votos. Escucha. No te preocupes. Ya casi seremos familia. No puede pasar nada malo entre nosotros. Anda, a trabajar. Emir, estoy aquí. Aquí. Abre los ojos. Mírame. Te quedarás conmigo. Tenías razón. Nuestra relación era ridícula. Me desharé de todo lo que nos hace daño. Lo arreglaré todo. Te he mentido. Lo hice mirándote. Te mentí. Sentía que moría con cada mentira. Me alejaba de ti.
parece tan estúpido. Solo tienes que despertar. Despierta. Me desharé de todas. Por las mentiras, por la verdad. Solo tienes que despertar. Y yo estaré para ti. Siempre estaré contigo. ¿Por qué no puede darme información? Solo podemos dar información a los familiares de los pacientes, señorita. Por favor, entienda. Al menos, dígame en qué piso está o si ya salió de terapia intensiva. Los familiares del señor pueden darle información si usted desea. No puedo informarle, por seguridad de los pacientes. Kansu, ya la escuchaste. Vámonos. No, Sera. No me iré sin ninguna respuesta. Me estoy volviendo loca aquí. Por favor, dígame algo. Está bien, no trataré de entrar, solo dígame alguna información. Señorita, dígame algo. No puedo, por favor, deja de insistir. Al menos dígame si salió de terapia intensiva. Ah, Ferija está aquí. Ferija. Ferija, ¿a dónde se fue y por qué? ¿Alguien dijo Ferija? ¿Ferija? No, no escuché eso. Dijeron Selija. Anda, Kansu, vámonos de aquí. No será. Me quedaré aquí hasta que sepa algo. ¡Kansu! ¿Sanem? Voy al hospital con Kansu, Sera. Yo reconocería a su padre si lo viera. Por favor, que alguien venga y me dé información. ¡Tengo que saber algo! Es mi papá. ¡Ay, no! ¡Alala! ¿Qué pasó, papá? ¡Kansu! ¡Qué tontería! ¿Qué haces en el hospital? ¡Ven a casa ahora mismo! Pero, papá... ¡Esto es inaceptable! ¿Qué haces en el hospital? ¡Respóndeme! No voy a ir. Mi papá está furioso. Seguramente dejaste una nota, Sera. No entiendo por qué lo hiciste. Kansu, Kansu, tu padre me responsabilizará de esto, lo sé. Ayala, ¿qué voy a hacer? Ayala, ¿por qué me pasa esto? ¿Kansu? ¿Kansu? ¿Sera? Mamá, mira, están en el hospital. ¿Qué? No puedo creerlo. Llamada de Sanem. Colgar. ¡Ay, por Alá! Sí, hola, señora Sanem.
No pude detenerla. También llamó el señor Haldun. Señor Haldun. Vámonos, Kansu. Papá, por favor. Ahora, Kansu. Lo siento, no logré que me escuchara. No es tu responsabilidad cuidar a Kansu, Sera. Te agradezco por no dejarla sola. Anda, vamos. Papá, por favor. Kansu, dije que nos vamos a casa. Pero, espera. Deja que tome mi bolso. ¿Por qué, papá? Esa niña me volverá loca. Ya no sé qué hacer, de verdad. Es una lunática. No uses esas palabras, Pelin. Ve a tu habitación. Tienes que estudiar. No he olvidado lo que dijeron tus profesores. Después platicamos. Haldun, de verdad no tenía idea. Ese es el problema, Sanem. Mi hija se va al hospital y no tenías ni idea de eso. Te dije que tenía una junta importante hoy. Mi hija se quedó con la esposa del conserje después de una noche como la de ayer. Eres tan irresponsable. Te juro que no tenía idea de que se atrevería a ir al hospital. Conoces bien a Kansu. No puedo entender tu comportamiento. Esto es negligencia, imprudencia. ¿Imprudencia? ¿Soy imprudente? Pensé que podía confiarte a Kansu, pero tú cuidas a todos menos a ella. Sí, qué imprudente. No debiste salir. Te lo había dicho. Pero... sabes que no la dejé sola por gusto, Haldun. Lo siento, pero también tengo una hija y es necesario que me ocupe de ella. ¿No lo entiendes? No cambies el tema. Ay, Allah. ¿Quién será? Si diga. Buenos días, señora Sera. ¿Cómo te va, Jalil? Buen día. Yo le llamé a Feriha. Apagó su teléfono. Estoy preocupado. Mehmet me dijo que está enferma. Le llamé varias veces, pero tal vez no escuchó el teléfono. Sí, Feriha está un poco enferma, Jalil. Está durmiendo en su habitación. Está bien, sí. Que tengas un lindo día. Tu novio está preocupado por ti, señorita. No me importa, mamá. Siempre que mire esté bien. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Vas a jugar a las escondidas? ¿Qué hacías en el hospital, madre? ¿Qué hacía Kansu ahí? Ve a preguntarle a Kansu. Anda, sube. Ve al apartamento de la señora Sanem y pregúntale a Kansu, pregúntale. Vamos, pídele que te explique qué hacía en el hospital preguntando por tu amado Feriha. Sí, eso pensé. Ahora no eres tan arrogante, ¿verdad, señorita Feriha? Te comportarás así de ahora en adelante. Iré a visitarlo esta noche. Toma mi vida y llévame, líbrame de todo este mal, te lo pido, Alá.
Seher. Ay, Mehmet, qué susto me diste. Lo siento, te llamé, pero no escuchaste porque salías corriendo. No estaba corriendo. Te dije que mi jefe me lleva a mi casa, ¿recuerdas? Y me está esperando allá. No te detendré en ese caso. Mira. ¿Es para mí? Es un pequeño detalle. Caminaste conmigo ese día y me ayudaste. Es para agradecerte. Qué lindo eres. Me encanta desenvolver regalos. ¡Hay una pulsera! ¡Qué hermosa! Escuché que eran para la buena suerte. Y por eso te la obsequio. ¿De verdad crees en eso? Ya veremos. Ay, es muy bonita. Me encantó. Ay, creo que me olvidé de mi jefe. Muchas gracias. Me gustó mucho. No me la quitaré nunca. Cuídate, ¿sí? Nos vemos después. ¿De qué estabas hablando con ese chico? Ay, de nada, solo me saludó. No me hagas esto, no coquetees con él, ya sabes que no me gusta. Feillas, ¿qué pasa? ¿Estás celoso? Bueno, tengo una buena noticia que darles. Tendremos nuestro primer trabajo. Felicidades. Felicidades, papá. Frija, ¿cómo sigues, hija? Me siento mejor. También Jalil estaba preocupado. Vino a visitarte, hija. Es muy amable. Te trajo frutas. ¿Y qué le habrá pasado a ese chico? ¿Creen que haya muerto? Que Alá tenga piedad de él. Pobre chico. No hemos podido pagar nuestra deuda. Me pregunto si pensará en el dinero de su padre mientras lucha por su vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tonterías dices? Fue tu culpa, egoísta. Frija, ¿por qué le hablas así a tu hermano? No hagas que me levante. ¡Sí, hazlo! ¡Oigan! Enloqueció otra vez, idiota. Debes medir tus palabras. ¿Así es como se habla? Pero mamá, ¿qué fue lo que dije? ¿Pedí que se muriera? ¿Así que fuiste al hospital hoy, Tulín? Canaan, la mamá de Jande es una amiga muy cercana. Está muy mal, Sanem, muy mal. Dime, ¿cómo están? El chico está un poco mejor. Van a despertarlo. Pero Jande todavía seguirá sedada. Serán otras 24 horas críticas. Kansu se volverá loca si se entera de esto. Se despertó y fue al hospital. Claro que nadie le pudo informar. Haldun la trajo. No le gusta esa obsesión que tiene Kansu con Emir. Además, es innecesario. En el hospital no dan informes. Tulín, no debemos decirle algo a Kansu. Está tan nerviosa que estoy segura que es capaz de ir a acampar afuera del hospital. Claro que lo haría. Hola, Kansu. No hay noticias sobre Emir, ¿verdad? Ya revisé todas las revistas y páginas en la computadora de Pelin. Y no hay nada.
Feriha, no quise hablar como si quisiera que le pasara algo malo. No tienes que explicarme nada. Los empleados de su padre me habrían matado de no ser por él. No soy egoísta, Feriha. También oro porque se mejore, aunque no me creas. Oro porque no le pase algo malo. Bueno, entonces continúa orando. Llorona. Tan solidaria. Supimos que ya salió de terapia intensiva. Cálmate, por favor. Ya sabríamos si hubiera pasado algo malo. No puedo conseguir información en ningún lugar. Dime dónde viste eso, para poder verlo con mis propios ojos y tranquilizarme. No insistas, Kansu. Ya salió de terapia intensiva. Quiero regresar al hospital, por favor. Kansu, sabes que su familia no quiere dar información sobre él. Ya fuiste. Nada puedes hacer. Tu padre se molestará mucho. Entiende. Ya basta de decirme qué hacer. ¿Por qué a nadie le importa lo que yo pueda sentir? Ya te estás alterando de nuevo. Pareciera que es tu mejor amigo. Ni siquiera lo conoces. Pero tú eres la que se siente peor, ¿no es así? Todos en esta casa se apoyan. Y a mí no. Me voy, mamá. Ya no soporto más. Te mantendré informada de la salud de Emir. Tranquiliza a Kansu. Si continúa así, cuando mejore la condición de Hande, yo misma llevaré a Kansu al hospital. No, Lara tiene razón. Se alteraría demasiado si va contigo. No te preocupes. Coray, ¿hay alguna novedad? No, no sabemos nada aún. Hola, Jalil. Buenos días. Señor Risa, me da gusto verlo. Mehmet ya se fue a la tienda. Atenderá un pedido. Sí, lo sé. Yo estoy esperando a Feriha. Feriha no irá a clases hoy. Su madre me dijo que las cancelaron o algo así. Está dormida. ¿Es eso?
Pero... ¿no está enferma, o sí? No, no, está bien, no te preocupes. Anda, tengo que irme. Buen día. Ya basta, Sanem. ¿Y mi computadora? ¿Tu padre se la llevó? Continúan formateándola, ¿no? ¿Y entonces por qué está cerrada la habitación de Pelin? ¿En serio? No sabía. ¿La llave dónde está? Kansu, ¿cómo voy a saber dónde tiene la llave Pelin? Ella te abrirá cuando regrese. ¡No me trates como una tonta! Haces esto para que no pueda ver internet. ¡Otra vez me estás tratando como una loca! No seas ridícula, cálmate. Tú persuadiste a papá, ¿verdad? Tú hiciste que se llevara mi computadora. Así es, Kansu. Tu papá se llevó la computadora a propósito. Porque no le gusta tu obsesión con Emir Sarrafoglu. ¿Qué? ¿Se lo dijiste? ¿Qué más le dijiste? ¡Me humillaste una vez más! Kansu. Tu profesor llegó. Ve a concentrarte en tus estudios. Voy a salir un rato. Sobre tu computadora, a tu papá le diré que la traiga a casa. Feriha, ¿dónde estuviste? Te vi bajando del autobús. ¿De dónde vienes a esta hora de la mañana?
Me hubiera gustado que me lo hubieras dicho. Yo te hubiera llevado con gusto. No quise molestarte, hijo. Tú estás tan ocupado. Como cancelaron las clases de Ferija, lo hizo. El señor Risa me dijo que dormía. Y por eso pensé... Me molesté al verla. Sí, es que el encargo era muy urgente y entonces... Pues no tuve tiempo de avisarle a Risa. Por eso. Estaré en mi habitación. Oye, Ferija. Cuando te vi, me sorprendí y me molesté mucho. No es otra cosa. Me retiro, señora. Está bien, hijo. Está bien. Que tengas lindo día. Adiós. Buena suerte en tu negocio. ¿Te vas nuevamente? Sí, sigue dándole la vuelta a tu realidad y vive tus mentiras. Mi realidad no es Jalil. Ya no sé cuál es tu realidad entre tantas mentiras, Ferija. Buenos días. Buenos días, Linda. Disculpa, ¿acaso me estabas esperando? No pareces sorprendido en lo absoluto, Levent. Bueno, ya viniste una vez. ¿Acaso tengo que sorprenderme? Quería tomar un descanso en mi vida. Ya había olvidado el olor de Estambul. ¿Cuándo terminarás de limpiar? ¿Dónde me siento? Todo depende de qué tan rápido trabajemos. Toma. ¿Qué es? ¿Para limpiar? ¿Nunca habías visto uno? Anda. ¿Qué significa? ¿Levent? ¿Hablas en serio? Como siempre. ¡Ya voy! ¡Espere! ¡Ay! ¿Quién puede ser? ¡Ay, Wolfidán! Buenos días, Sera. Bienvenida. No, adelante, gracias. No por voy favor. A entrar. De hecho, solamente vine a preguntarte si quieres acompañarme. Voy a ir al mercado. ¿Quieres ir? ¡Ay! Olvidé por completo que es domingo. Necesito algunas cosas, pero Risa no está. Oye, Kasim me dijo algo, pero no sé exactamente. Me dijo que Risa y Beisel abrieron un negocio. Sí, es verdad. Vaya, 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 no me habías contado nada. Buena suerte, que Alá les dé prosperidad. Están en el negocio del transporte, ¿verdad, Sera? Uh-huh. Así es, Gulfidán. Vaya, 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 vaya. Así que tienen camiones y empleados y todas esas cosas. ¡Qué bien, qué bien! Sí, excelente. Olvidan, sí. Bueno, me sorprende que tomes esa responsabilidad después de la ceremonia de compromiso. No te ofendas. No lo digas entonces, Gulfidán.
Espera un momento, tengo que desconectar esto. Pasa si quieres, adelante. No, no, aquí estoy bien. Bien, como quieras. Dejaré todo como está. Te voy a esperar. No tengo tiempo de levantar las cosas. Ya me voy. Ay. Buenos días, Mehmet. Buenos días. Solo estaba tomando un poco de aire fresco. Sí, siéntate. ¿Quieres un poco de té? No, no. Voy a entrar. Estoy muy cansada. Claro que lo estás. Déjame decirte algo. En este mercado venden muy caro. Sí, es verdad. Parece que cada semana está mira, más caro. Mira, es increíble lo que pague sí, por esto. Sí, yo también. ¡Ay, mira, ay, ciruelas! Qué bien. A mi Homer le encantan las ciruelas. ¿Y su costo? Cuesta 15, señora. ¡Ay, cómo! ¿Qué, 15? Es temporada de ciruelas. Estamos en mayo. Siempre te compramos. Baja el precio. No puedo. Tal vez ya es temporada, pero mire a los demás. Nadie las vende. Así que vinieron al mercado y no me avisaron. Ay, lo siento, lo decidimos muy rápido. Sí, nadie podía cuidar el edificio, así que venimos rápido. Ya nos vamos. ¿Entonces le doy medio kilo? No, me enferma pagar tanto por ciruelas. Mira esto. ¿Y cuánto cuesta el kilo? Cuesta 15. Bien, deme medio kilo. A Jalil le encantan. Hiciste que limpiara todo el bote. No puedo creerlo. Lo hiciste muy bien, Sanem. Solo mírame. ¿Qué hay de malo en tu aspecto? Luces muy bien. Como antes. ¿Cómo dices? Como lucía antes. Perfecta. Pero una perfección perturbadora. Y vieja. ¿Vieja? No me refiero a esa vejez, Anem, sino como una mujer que ha pasado por muchas cosas y las esconde. Con el cabello recogido, impecable. Usas maquillaje, pero no tan exagerado. Con una ropa que luce como envoltura. Como las mujeres que aman. Y además saben cómo comprar. Pero nada más. Una mujer con dos hijos. Te lo agradezco. Qué lindo. Anda. Mira. Tu cabello está desaliñado. Pero luces como una mujer de verdad. Como alguien que no se preocupa por su ropa. Como Sanem. Que usa una camiseta cómoda y que deja que el viento atraviese su cabellera. A quien no le importa cómo se vea, sino cómo vive. Como la vieja Sanem.
¿Entonces tú limpias tu bote? Sí, normalmente hago todo yo mismo. Gracias. Pero a veces tengo que diseñar algunas cosas y puede ser agotador. Necesitas una mujer. ¿Mujer? ¿Para qué? Para limpiar. Antes había personas que te ayudaban a cargar, pero ya no hay. Mis brazos ya no pueden. Bueno, es que compraste demasiadas cosas, Erife. Pero si no compré tantas frutas. Sera, antes no podías venir tan temprano al mercado. ¿Qué pasó? ¿Acaso vas a dejar de trabajar gradualmente? Sí, Serife, ahora tengo más tiempo libre. Sí, estás envejeciendo. Sí, es cierto. Bueno, nos vemos. Sera, después pasa a tu bien, casa para platicar. Lindo día. Me saludas sí. A la novia. Sí. Adiós. Que Alá te cuide. ¿Lo ves? Te lo dije, no quiere hacer cosas. Como ya se le consiguió un novio a su hija, no volverá a trabajar nunca y será una carga para mi Jalil. Escucha esto, Serife. Tal vez lo hace porque dependerá de su esposo. Aún no lo sabes, Riz abre un negocio con un socio. Es de transportes. Como si eso fuera a resultar. No es fácil dirigir un negocio. Son muy habladores. Vamos, vamos. Deja. Anda, ya vámonos, Serife. Anda. Buenas tardes. Buenas tardes, Ferija. ¿Y los demás? Unal y Coray fueron a la cafetería. Y me costó trabajo convencer a Khan, pero su papá se lo llevó. Emir y él son muy unidos. Ferija, muchas gracias. ¿Por qué? Emir siempre piensa en ti. Habla de ti todo el tiempo. No sé qué sucedió entre ustedes. Pero gracias a ti, mi hijo me pidió un consejo por primera vez. Hace tanto tiempo que no hablaba con mi hijo, que no lo escuchaba, que no lo aconsejaba. Nos acercamos de nuevo. Después de tantos años. Yo no quise. Ferija, no lastimes a mi hijo. Su hijo está mejorando. Lo llevaremos a su habitación en la mañana. Muchas gracias. Mi hija.
Mamá. Homer. ¿Y tu mamá? ¿Se levantó temprano y se fue a trabajar? Quiero acostarme con ustedes. Eres tú, Feriha. Voy a hablar con el doctor. ¿Te quedas un momento con Emir? Claro, me quedaré. Bien. ¿Emir? ¿Reaccionaste? No, no te esfuerces. Tranquilo, voy a llamar al doctor. No te vayas. Quédate. Ya no me iré a ningún lado. No sé cómo, pero te sentí. Sentí que estabas conmigo. Estaré a tu lado. Siempre. Tenemos mucho de qué hablar. Tengo tanto que decirte. Estábamos sentados en la banca de este hospital, ¿recuerdas? Yo esperé en esa banca mientras tú dormías. Pensé en nosotros. Te extrañé. Te extrañé, Emir. Voy a solucionar algunos asuntos. Pero regresaré enseguida. Hablaremos de todo. Nos sentaremos en esa banca juntos. ¡Despertó! ¡Mi hijo! ¿Está bien? ¿Feriha? Emir, ¿está bien?
¿No vienes? No, tengo que encargarme de algo. Sí, está bien. Los manteles son con encaje, ¿verdad, Mehmet? No, no tienen. Te dije que trajeras con encaje. ¿Tienen encaje? No, este no tiene. Tiene camafeos. Son los que siempre te he traído. No quiero los que siempre me has traído. Te dije con encaje. Cálmate, Jalil. ¿Qué importa, camafeos o encajes? Es lo mismo. Ni mi madre notaría la diferencia. Ella no me importa. Tal vez no lo vea, pero yo sí. Jalil, ¿qué te pasa? ¡Llévaselos! ¡Entonces cálmate. Llévaselos! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¡No nos tomes por tontos! ¡No somos idiotas! Jalil, cálmate, ya se fue. ¿Qué sucede, tranquilo, Jalil? ¿Necesitas ayuda? Oye, estoy bien. Tranquilo. Gracias. En verdad, gracias. Llámanos si nos necesitas. ¿Ves, Feriha? Sí, dime. Jalil, yo tengo algo importante que decirte. De acuerdo. Voy a verte. Llegaré a la escuela en media hora. No estoy en la escuela. ¿Cómo que no? Voy a la cafetería ahora. Nos vemos ahí. ¿A la que ya hemos ido antes, Feriha? Está bien. Adiós. Mehmet, voy con Feriha. Está bien. Mehmet, ¿qué le sucedió a Jalil? No lo sé, perdió el control. Ay, me da tanta pena. Yo sentí pena por el proveedor, se asustó. Yo sí sé lo que él tiene. Está sufriendo las punzadas del amor. ¿De verdad? Todos sabemos que tu hermana no lo quiere. Él finge no saberlo. Pero se molesta con todos y anda por ahí con esa cara de tristeza. ¿Qué crees que debería hacer? Seher, ya es suficiente. Está bien, no es mi asunto. No quiero ser la mala del cuento. ¿Pero por qué serías la mala? Claro que no lo soy. Me voy. Buena suerte. ¿Lo haces a propósito? ¿Qué? Mira, no trates de engañarme o... ¿O qué, señor Feyaz? ¿Viviré en la calle, hambrienta y sin un hogar? El casero me está molestando. Mi tía habla y habla. Ella confía en mí y yo confío en ti. Ya te dije que lo pagaré. Solo espera. No me han pagado lo que me deben. Claro, lo que te deben. ¿Por qué no eres honesto conmigo y me dices que le tienes miedo a tu esposa? Mi tía sigue hablando. Ya te lo dije. He rechazado a muchos hombres y te espero. Pero tú me rompes el corazón, Feyaz. ¡Qué malo eres! Me mataría antes de molestarte, Seher. Y no le temo a mi esposa. El único al que le temo es a Alá. Y no te preocupes. Hablaré con tu casero para que estés contenta. ¿Y Jandé? Bien. Eso creo. ¿Qué significa? Que se pondrá bien. ¿Qué más? No has estado a su lado, ¿verdad? Ella me odia. Aquel día... discutíamos en el auto. Y antes de chocar, me dijo... Está bien, Emir, bien. Deja que despierte. Ya me lo contarás después. Coray,
Feriha regresó conmigo. Feriha nunca te dejó. Ve a ver a Jandé. Hazlo. Sí, porque... no sé cómo, pero... yo... sentí la presencia de Feriha. Inconsciente. Feriha, ha sido muy difícil no verte por días. Si no me llamas, ya no podía esperarte. Mesero, traiga un té. ¿Te sientes bien? Luces bella. Tu anillo no está. De nuevo encontraste una forma para fastidiarme. No despiertas para hacerme sentir mal. Convertiste esto en un juego, como siempre. Despierta, Jandé. Por favor, despierta. Estoy hecho pedazos. Despierta para que puedas verlo. Por favor, Jandé. Jandé. Amor. Mi amor. Todos estamos aquí. Mi amor, tu mamá está esperando afuera. Les avisaré a todos. ¿Está bien? Regreso en un momento. Emir. Ahora vuelvo, tranquila.
Entonces, ¿quieres decir que se acabó? Lo siento mucho, pero nunca comenzó. Lo lamento tanto, pero no puedo. ¿Por qué, Feriha? ¿Qué te molestó? Dímelo y no lo volveré a hacer. ¿Qué sucedió? No hiciste algo malo. Yo no debí haber aceptado este anillo. Lo siento. La Bella Durmiente despertó. Me alegro. ¿Lo sabías? Vas a ir a verla. Kanan estaba con ella, pero el doctor le pidió que saliera. No dejan entrar. No, Kurai. Ayúdame a bajar antes de que vengan mis padres. ¿Quieres bajar? Esperaré a Feriha. En la banca donde habíamos estado antes. Kurai, ayúdame a bajar. Anda. Sí. En verdad, lo siento. Sube, Feriha. No, me voy sola. De ninguna manera. Ven. Yo hablaré con mis padres. Y tú hazlo con los tuyos. Haremos lo que es correcto. ¿Puedes ir más despacio? Vas muy rápido. Ese no es el camino. Jalil, ¿a dónde me estás llevando? ¿Será? ¿Eh? ¿Dónde está Feriha? ¿Por qué llega tan tarde? ¿A qué hora tenía que llegar?
Debe estar en clases. ¿Qué te sucede? ¿En serio fue a la escuela? ¿Iba a verse con Jalil? ¿Es cierto eso? Ajá. Debió ir a la escuela después. Mehmet, llámala y pregúntale. Ah, espera, ya llegó, ya llegó. Continuará. Sanki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara, bulunmasın bir daha. Esaretin böyle simaklı, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada. Çocuk yanım bile sarıp sarmala.